Pues nada, seguimos aquí con, con este bloque que hemos dedicado aquí esta tarde en este espacio a todo lo que tiene que ver con, con retos como de crecimiento, poscrecimiento, sostenibilidad, transición ecosocial, ODS, Agenda 2030, etcétera, etcétera. Eh, decíamos esta mañana que también dentro del encuentro vamos a hacer un esfuerzo aquí eh, con María y el equipo ¿no? de, que nos está acompañando también para hacer ese análisis, ¿no? esa auditoría o análisis mejor ¿no? de, eh, de propuesta y recomendación para mejorar ¿no? la sostenibilidad de nuestras prácticas y de nuestros. Eh, encuentros y foros. Y, y cerramos, insisto, este bloque con, con Blanca de la Torre. Blanca de la Torre ha colaborado también en el diseño, de forma muy activa, en el diseño de, del programa de este encuentro, en el, dentro del comité asesor. Por lo tanto, eh, es una voz eh, más que autorizada ¿no? para enmarcar todo este relato en el contexto general de los múltiples retos que hemos fijado ¿no? en esta edición. Blanca eh, es comisaria independiente. Que trabaja en las intersecciones entre arte, eh, ecología, sostenibilidad, transición ecosocial, en fin, todas estas cosas que he mencionado antes. Eh, es en estos momentos comisaria jefe de la eh, decimoquinta Bienal Internacional de Cuenca, en Ecuador, y bueno, ha comisariado múltiples ¿no? exposiciones, tanto nacionales como internacionales, y también forma parte de, la, de un grupo de trabajo eh, que se llama Comunidad de Conocimiento y Práctica ¿no? sobre Desarrollo Sostenible dentro de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Entonces, con Blanca, bueno, vamos a aprender un poquito más de cómo desde el arte podemos abordar de los, desde los imaginarios, desde las imágenes, desde los relatos visuales también. Desde la, lo teórico también y lo práctico con las artes, cómo podemos también cambiar ¿no? esa percepción social, artística eh, y bueno, antropológica ¿no? de lo que es la sostenibilidad y la, la, la ecología. Mar, eh, Blanca, todo tuyo. Gracias, Benito. Es que ricasco, eh, arracha león. Bueno. Eh... Hablábamos esta mañana de, de ese cambio ¿no? en, la, en la cosmovisión, eh, hablábamos también de, de la importancia de dar ese cambio desde, desde el sector cultural. En mi caso yo entiendo la curaduría pues, como una eh, práctica crítica de carácter expandido, ¿no? como, como un dispositivo para pensar y repensar posiciones, eh, para generar conocimiento y especialmente apelar a la acción. ¿no? Y como insistía esta mañana también, creo que los discursos han de ir acompasados con las actitudes y con los modos de hacer. Y cuando solamente se aborda la crisis ecosocial desde los contenidos, sin un aparato ¿no? que, que afiance su, co su coherencia, creo que el mensaje se desactiva. Y pues me refiero a todos esos pues, proyectos o instituciones que lanzan mensajes sobre la crisis climática, pero pues, no tienen en cuenta eh, el, el modo en que eso se cuenta, ¿no? pues, los materiales con que se realizan los procesos, las personas implicadas y, en general, pues, todo el ciclo de vida ¿no? del proyecto y todo lo que tiene que ver con la justicia climática como telón de fondo. Entonces, bueno, aunque reconozco que nos encontramos en una profesión que implica navegar en la contradicción ¿no? o navegar entre las contradicciones, sí creo que, que llegó la hora de asumir responsabilidades que vayan más allá de teorizar desde pues, la comodidad de, de nuestros sillones o nuestros despachos. Y, y aunque el discurso de la sostenibilidad eh, pues eso ha, ampliado, ha, ha permeado en las instituciones eh, pues desde hace tiempo pues eso lo ha hecho de manera desacompasada, creo con las eh, actitudes ¿no? y hay pues cierta falta de operatividad y bueno pues más allá de pues eso adentrarme eh, en la ecorretórica que parece que ha inundado el, el discurso institucional eh, me interesa siempre también eh, señalar que, que la transición ecosocial no va a ser fácil no va a ser una transición molesta requerirá de, de altas dosis de esfuerzo, ¿no? implicará incomodidad, cambiar prioridades, ¿no? cambiar, eh, hacer cambios estructurales nada fáciles. Pero bueno, además comentábamos también esta mañana que el, el cortoplacismo aquí no vale. ¿no? Creo que la clave es, es tomar soluciones a largo plazo, pero decisiones en corto. Y bueno, dicho esto, eh, no quiero tampoco que los ejemplos que, que voy a mostrar a continuación se entiendan como que yo pretendo ser una práctica ejemplar de nada, sino proponer algunas pistas eh, ¿no? desde pues, algunas de las pinceladas de mi propia hoja de ruta. Entonces, bueno, como eh, comentaba Benito, en este momento eh, soy también eh, curadora jefe de la, de la 15 Bienal de Cuenca, en Ecuador, es una de las bienales más antiguas en, en América Latina. Y cuando comencé a a pensar en, en, en esta bienal, eh, pensaba en esa cita de Débora de Danowski y Eduardo Viveiros de Castro cuando apuntan que eh, como única norma posible solo queda la normalidad, la normalidad misma. ¿no? Y bueno, eh, aludiendo a, a, a que pues, no son pocas las posturas que, que ante la inestabilidad del momento eh, se inclinan por esas eh, visiones distópicas o incluso apocalípticas. Eh, como una suerte de antesala del fin del mundo, que encaja muy bien con lo que eh, comentaba Emilio antes en el taller, ¿no? eh, pues yo quería precisamente huir de esos imaginarios eh, pesimistas y, y, y proponer eh, revisar esa noción del fin del mundo como cambio de paradigma, ¿no? como fin de aquel mundo que es pues, ese que nos ha llevado a esta situación insostenible, y bueno, pues el fin del mundo para el inicio de otro pues, más justo, redistributivo y donde prime la justicia social de género y ecológica. Entonces, bueno, pues la Bienal eh, en este sentido atende, atiende o, o, o vamos a atender, inauguramos el, el 10 de, de diciembre, pero llevamos pues, pues durante todo este tiempo, desde el año pasado, eh, eh, atendiendo pues, con ello algunos de los desequilibrios más acuciantes derivados de la crisis climática y ecosocial, eh, intentando, o mi, mi objetivo es eh, hacer una Bienal sostenible o una Bienal lo más sostenible posible, de nuevo navegando ¿no? en, entre las contradicciones que atienda además a la importancia de construir conocimiento desde una óptica diferente, no, apelando además a modos alternativos de conocimiento, no, de preservar otras epistemologías que es algo en lo que insistíamos también esta mañana, pues sobre todo pues otras epistemologías que han quedado no denostadas a causa de ciertas lógicas occidentales materializadas en las formas del, del petrocapital, petrocapitalismo global, no, y bueno. Tenéis el, el anuncio. Y bueno, el título que es Bienal del Bioceno y como subtítulo he puesto cambiar el verde por azul. Bueno, Bienal del Bioceno alude al concepto que llevo tiempo proponiendo como alternativa al de antropoceno, que es ese término que además pues, elude todas esas implicaciones políticas, económicas y especialmente coloniales del deterioro ecológico del planeta y además distribuye de manera homogénea ¿no? la responsabilidad entre todos los antropos. Y bueno, es verdad que han, han surgido multitud de términos alternativos, ¿no? El Euroceno que decía Peter Sloterdijk, ¿no? el Capitaloceno, ¿no? que ha sido sobre todo extendido por Donna Haraway y, y pero que, que fue acuñado por Andreas Malm y Jason Moore. ¿no? Bueno, el caso es que el bioceno para mí apela a una nueva era que sitúe la vida en el centro y respecto al subtítulo el cambiar el verde por azul alude al greenwashing a ¿no? esta estrategia corporativa que se apoderó del color verde y yo por eso propongo ese giro ese giro en los colores como parte de una propuesta simbólica para la construcción de un nuevo relato porque pues, el agua que estamos agotando no es verde ni los territorios derivados, eh, devastados por las políticas de extracción eh, el racismo ambiental la pérdida de biodiversidad el colonialismo corporativo ¿no? la extinción de comunidades y la sociedad en general forman parte de una narrativa ambiental mucho más extensa que aquella que nos hizo creer en el verde como el color de la ecología. Bueno, con todo esto también establecí un plan de sostenibilidad, que es algo que vengo desarrollando pues, en mis proyectos a lo largo de, estos, de todos estos años, y bueno, eh, que este es el meollo un poco de, de mi presentación y esta idea eh, que, que también insistíamos mucho esta mañana ¿no? de, de, de pasar a la acción ya por fin. Y bueno, pues eh, eh, yo vengo haciéndolo eh, estableciendo como decálogos, ¿no? como una serie de parámetros o pautas de sostenibilidad detrás de todos los proyectos. Y en este caso, pues, se diseñó también desde el principio ese plan para trabajar con el equipo. Establecí una serie de pautas como pues, cuidar esa huella ecológica a lo largo también de todo el ciclo de vida del proyecto, reducir al mínimo el envío de las obras. De hecho, creo que estamos en el 5% solo del envío de las obras. La mayor parte se producen de manera local. Con artesanos locales, además intentando recuperar todas esas técnicas también artesanales, eh, trabajando y colaborando con las comunidades, ¿no? o sea, que no sea una bienal paracaidista, sino que realmente revierta en la comunidad y que la comunidad ¿no? sea parte, eh, materiales de kilómetro cero, evitando los materiales contaminantes, no estamos utilizando ningún tipo de derivado del petróleo, eh, apostando pues, por procesos eh, respetuosos con el medio ambiente. Estamos reutilizando eh, todos los eh, materiales museográficos también, esto es algo que llevo haciendo también en las exposiciones de, de, de los últimos años. O sea, es como yo siempre investigo, pido y pregunto no solamente a la institución con la que estoy trabajando, sino a los alrededores qué materiales tienen si me pueden pasar un inventario de materiales museográficos que ya existan, es decir, peanas, plintos, incluso marcos, todo, y con todo eso yo, rediseño o diseño la exposición, ¿no? Intentando, pues, no, no construir absolutamente nada nuevo, ¿no? Y bueno También hemos diseñado un plan de, de gestión de los residuos para que eh, la mayor parte de, de los materiales de, de esas eh, obras que se van a realizar o que se están realizando, de hecho, en este momento, van a pasar luego a comunidades. ¿no? Pues, desde pues, madera, metales, eh, todos los tejidos, etcétera, etcétera, eh, se van a donar a diferentes comunidades con las que ya estamos trabajando para eso. Eh, la mayoría tendrán un segundo uso y en los casos que no sea, serán materiales que no son contaminantes, además, ¿no? y que son eh, biodegradables. Y bueno, el discurso conceptual se va a desarrollar a lo largo de estos tres ejes, el conocimiento ancestral y tradicional, ¿no? que busca pues eso, rescatar los saberes ancestrales, las tradiciones de las comunidades, la sabiduría indígena ¿no? como base para la construcción de un nuevo sistema de, de conocimiento. Y se prestará atención a los conocimientos bioculturales, ¿no? aquellas tradiciones culturales asociadas a la biodiversidad y con un enfoque especial en el contexto más cercano. ¿No? Miraremos, bueno, estamos mirando como, como mucho muchísimo muchísimo al entorno para toda la producción desde, desde el principio. Luego una segunda línea es pues, ecofeminismo crítico ¿no? o ecofeminismos que es pues, esa línea ¿no? de acción que aúna eh, feminismo y ecología, ¿no? en palabras de Alicia Puleo, esa redefinición de la realidad. Y este bloque además enlaza también con, con el anterior en esa recuperación también en torno al conocimiento de pues, la, Pacha, la Pachamama, los pueblos originarios, ¿no? y en esas ideas de ecodependencia y de aprendizaje intercultural como, mejora, eh, como forma de mejora de todas las culturas. ¿no? Y, finalmente, escenarios futuribles, ¿no? centrándonos en el arte como un medio eficaz para construir futuribles, es decir, escenarios probables y posibles, y pues es un eje que se, se viene, eh, bueno, está alimentado por líneas de pensamiento como el realismo especulativo y, sobre todo, la especulación en torno a utopías futuros y alternativas, que también tiene mucho que ver con el taller que, que nos, ha, nos ha propuesto Emilio. Y también, a su vez, este eje se relaciona con el anterior, ¿no? en esa idea del de ecofeminismo como un tipo de pensamiento utópico en el buen sentido de utopos, ¿no? lo que no se ha hecho realidad aún en ningún lugar. ¿no? Y bueno, pues para, para abordar una bienal que se enmarcase en estas líneas, donde de nuevo la idea de crecimiento que salió constantemente esta mañana eh, pues, pues es, es evidente o he intentado eh, llevarla al máximo, pues lo primero fue reducir considerablemente el número de artistas participantes comparado con las ediciones anteriores. Es una bienal muchísimo más pequeña. El 70% son artistas mujeres, además hasta la fecha las bienales anteriores ni siquiera habían llegado a, a la mitad, no al, al 50%. Y bueno, para mí era importante también que nadie tuviese que tomar un medio de transporte para ir a ver los espacios. Entonces todos los espacios están también cerca para que el caminar, el ir hacia los espacios sea parte ¿no? de, del disfrute, el, el ir caminando de, de espacio a espacio, no tomándote más tiempo también. Eh, en cada uno de los lugares, en cada instalación, ¿no? también se han reservado como espacios más grandes para cada artista, precisamente pues eso, para pues disfrutar de ese tiempo. ¿no? El concepto del tiempo para mí aquí también era como muy importante. Intentaba huir de esas bienales indigeribles, ¿no? en las que nunca te da tiempo a ver todo, estás casi estresado, vuelves de la bienal como agotado, en fin, es que no has visto la mitad, no te acuerdas de la mitad de lo que has visto, ¿no? y al final pues, intentaba reducir un poquito. Ese ritmo frenético, ¿no? que al final parecen casi más un maratón que, que, que un, un espacio de, de disfrute. ¿no? Entonces, al final, eh, es una bienal que apela a otros modos de consumo en todos los sentidos y, y el cultural también. ¿no? Bueno, y en este sentido, en esta línea, os quiero mostrar este proyecto también, eh, eh, Overview Effect, donde también. Eh, desarrollamos este decálogo de sostenibilidad. Digo desarrollamos porque este proyecto lo, lo dirigí junto con Sora Neri, el, el Chief Curator del MOCAP, que es el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de, de Belgrado. Es un proyecto en el que estuvimos como cuatro años trabajando. Lo mismo también porque eran pues, procesos similares a los que he llevado a cabo con la Bienal y al final, pues, si son procesos pues, pues mucho más lentos también. Acaba de cerrar ahora mismo, acaba de, de clausurar. Y bueno, el término de Overview Effect que veis fue acuñado por Frank White en el 87 para describir el choque cognitivo que sentían los astronautas al mirar la, la Tierra por primera vez desde el espacio. ¿no? Nos parecía como como una bonita metáfora, ¿no? muy ilustrativa de esa perspectiva que deberíamos tener para realmente darnos cuenta de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo y de, y de esa visión panorámica ¿no? para, para tomar conciencia de verdad. ¿no? Entonces, bueno, eh, buscábamos abordar el tema de la, de la justicia ambiental a partir de un análisis de los vínculos entre el cambio climático y otras formas de justicia ambiental pues relacionadas con el género, la etnia, el imperialismo corporativo, etcétera. Y eh, para ello pues la estrategia curatorial fue explorar también otros formatos expositivos eh, alternativos, mucho más expandidos, algunos más invisibles que también hablábamos esta mañana ¿no? de la importancia de esos procesos también invisibles, ¿no? No todo lo que no, que, que no te importe solo lo que sale en prensa o lo que se va, lo que se va a ver y lo que se va a saber. ¿no? en la transición eh, eh, esa parte invisible tiene que cobrar una tarea fundamental. Y, bueno, para eso pensamos en esa idea rizomática de seis ecolabs, ¿no? como, como laboratorios como de, de pensamiento, de investigación, de producción, de conocimiento, para profundizar en esas interconexiones entre los diferentes ámbitos de la crisis ecosocial, ¿no? Entonces, bueno, creamos esta estructura como más dinámica, más transversal, con un enfoque transdisciplinario también. Y, bueno, los, los eh, dividimos en género, raza y, y legado colonial. Otro apartado de Watertopias centrado en, en el agua. Un tercer ámbito eh, de pues, problemáticas que exploran más los límites de la biosfera, políticas de extracción, etc. En un apartado de Aprendiendo del Conocimiento Indígena. Eh, un quinto apartado que iba, hablaba de un, un más allá del antropocentrismo, que se centraba en el posthumanismo y la empatía interespecies. Y finalmente, en ese guiño de regreso al futuro, explorábamos también escenarios de futuro ¿no? que basculaban entre la utopía y la distopía. En este caso, no, no nos centramos solo en lo positivo, sino nos parecía interesante también eh, bueno, explorar otras posibilidades no tan, no tan bonitas. Y bueno, estas son eh, algunas de las eh, pautas de sostenibilidad que desde el principio enviamos también a todos los artistas y colaboradores, porque sí que es importante, bueno, ser muy claro. Eh, en, te te tienes, que, tienes que aceptar, ¿no? Tienes que, que entender que para nosotros es importante seguir estas normas. Si bueno, si no encajas con ello fuera, pero como desde el principio estas son las pautas y, y tenemos que trabajar entre todos para para hacerlas eh, lo más hacerlo lo más coherente posible. ¿no? Y bueno, pues debido al, al brote del de coronavirus, eh, tuvimos que hacer el proyecto en dos etapas. Eh, queríamos eh, evitar ese traslado del proyecto al formato online y vamos a inaugurar justamente el, el, verano, en el, el verano de 2020. Y queríamos evitar ese exceso de contenidos online, teníamos un poco de, de decepción de escuchar tanto discurso desde los museos de hay que reformularse, etc. Y, y, y la reformulación solamente era volcar contenidos online ¿no? y tener a todo el mundo delante de la pantalla. Entonces, bueno, el, el modo en que pensamos que, que a nosotros nos podría funcionar mejor al menos es dividir el proyecto en dos partes y desarrollar una primera parte eh, aprovechando que teníamos la suerte de que el museo está en mitad de un parque fantástico en mitad de Belgrado. Entonces vamos a aprovechar ese parque, un parque que además atraviesa todos los días personas que posiblemente el, el, el 70% no han entrado en el museo además nunca. Y además qué manera más bonita que en mitad de una pandemia encontrarte, ¿no? este tipo, digamos, de, de, de sorpresas. Entonces hablamos con algunos de los artistas y les propusimos que trasladaran o que hiciesen un tentáculo, digamos, de esa obra en formato exterior y en formato eh, que funcionase en, en el parque para hacer esa primera parte. Entonces inauguramos ese mismo verano de la pandemia con este formato. El, el formato ya normal del interior del museo fue este junio y entre una parte y otra eh, fuimos desarrollando más esos Ecolabs, fuimos haciendo pues, también charlas, fuimos haciendo talleres, hacíamos grupos de trabajo simplemente también o, o trabajamos con ecologistas locales en, de nuevo, en, 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 bueno, simplemente intentando poner sobre la mesa qué está pasando, pero no siempre eh, estaban accesibles de manera online, sino, bueno, pues es, es para, para trabajar o para pensar y no necesariamente, de nuevo, para que se vea qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, reutilizamos también todos los materiales. Esto que veis es eso, una placa oxidada que, que mostraba el mapa de, de algunas de las piezas. Reutilizamos metales para, para, todas, para todas estas obras. Entonces, bueno, Había obras como pues, Tea Maquipa, que, que lo que hace bueno, es crear estos, estos diez, diez mandamientos. ¿no? Ella siempre examina las consecuencias de la, de la eh, humanidad. De, eh, para adaptarse al entorno, ¿no? Como comentábamos esta mañana, o sea, esa esquizofrenia de, de creernos, vivir emancipados de, de nuestro entorno natural, ¿no? Entonces, bueno, ella propone estas reglas sencillas ya desde hace muchísimos años de cómo eh, reparar, ¿no? Este desastre, este es otro de los de los ejemplos. Bueno, este es, eh, Anca y Venera que proponen esta especie de eh, eh, cine. Para plantas y humanos, donde toda la toda la programación eh, eran películas para plantas, realmente, ¿no? Y estaban bueno, estaban basadas también en, en, en pioneros eh, de viajes espaciales, en la, enlazaban eh, películas pioneras de ciencia ficción con un programa especial para, para plantas. Estos son algunos ejemplos buenos es el museo, como veis, está en un entorno pues idílico, ¿no? O Kinga, Kinga Kielichinska, que reflexiona sobre esa relación también entre la naturaleza y los humanos, y aquí lo hace reutilizando eh, paneles solares desechados, que sí funcionan, funcionaban, y, y bueno, lo que hace es eh, construir un modelo de refugio sostenible basándose en un imaginario eh, tecnoprimitivista ¿no? y solar punk. Para eh, pues eso plantearse esa, esa pregunta de si una sociedad que vive en un hábitat artificial eh, podría tener todavía un estilo de vida primitivo. ¿no? O pues Marcus Hiesleitner, que habla sobre la importancia de la acción de los gusanos, ¿no? centrándose en pues, experimentos que observan a qué velocidad una piedra desaparece en la Tierra por acción de los, de los gusanos. Voy a ir como muy rápido, porque tampoco me interesa detenerme en cada proyecto, sino más que veáis como la estructura general ¿no? y, y, y mi modo de, de abordar los proyectos pues lo mismo esta estructura de Mari Matingli móvil, eh, anfibia, donde los visitantes pueden ser parte, parte del ecosistema eh, creado también para insectos, es para insectos y para visitantes, o SCART que bueno, recupera eh, rituales en torno al agua, locales, en pueblos, este se hizo sobre todo también en pueblos, no, no nos centramos solamente en Belgrado. O Thomas Cobblestone. Cobblestone pertenece a la comunidad indígena Sami, en el norte de, de Escandinavia, ¿no? que bueno, es, es el único pueblo indígena de, de Europa y pues, lleva años eh, trabajando sobre los derechos, los derechos de los Samis ¿no? y cómo no se mencionan nunca sus derechos en las, en las constituciones. O esta obra de PSJM, que lo que hace es, es representar con este mural cruzar la evolución paralela que sigue a la extinción de especies y el aumento de la población humana de 1800 a 2030. Este, lo hicimos en mitad de la ciudad también, no solamente en el parque, sino siempre que podíamos nos expandíamos por ahí como por otros entornos también, eh, como en mitad de la ciudad en este caso. O, eh, en este que fue en, la fo en formato de sellos, ¿no? es, es Mariel elvideler y lo que hicimos es una colaboración con la Oficina de Correos de, de Serbia para crear estos sellos normales que podía utilizar la gente y que tenían que ver con eh, su proyecto de pájaros, que eran 365 pájaros imaginarios. Ella cada día creaba un pájaro imaginario e hicimos como una selección de esos pájaros y varios sellos con la, con la oficina de correos, porque lo mismo nos parecía bonito, durante la pandemia y el confinamiento la gente seguía enviando cartas. ¿no? Entonces, bueno, pues introducirnos también ¿no? por ahí en, en ese formato, formato de sello o bueno. Eh, eh, mirco, eh, en torno al el agua y el extractivismo, hicimos una performance con regina josé galindo a distancia desde su, desde su jardín en, en guatemala. estos son, bueno, algunos de, los, de las eh, partes teóricas también que trabajamos. y luego la segunda parte que os comentaba, pues eh, se inauguró este, este mes de junio a lo largo de todo el museo, esas, esas cinco plantas. De nuevo, no, no me voy a centrar en, en, en cada obra, sino así en general. pues Por ejemplo, Amy Balkin con, con Smog Index es, es un registro colaborativo de eventos urbanos de smog en todo el mundo, incluyendo Serbia, donde en, en el 2020, justamente además en enero, eh, antes de la pandemia justo, un evento de smog asfixió por completo eh, eh, la ciudad. ¿no? Eh, hubo protestas eh, pues, pues, por, a lo largo de, de toda la ciudad. Eh, Serbia, además, genera más del 60% de, de su electricidad de las centrales eléctricas de carbón del lignito, ¿no? que tiene, tiene concentraciones pues, extremadamente peligrosas. ¿no? Y, bueno, es, es el noveno país, de hecho, con, con peor contaminación eh, y, y muertes debidas al, al lignito eh, a nivel mundial. Bueno, Rabia Garbal… Bueno, que trabajó con una, una comunidad de pescadores en la India. Él es además fundador de, de Toxics Link, que es una ONG. No sé si os suena relacionada con todo esto. O María Teresa Alves. Eh, presentamos toda una serie de entrevistas que hizo a agentes forestales de la zona del estado de Acre, de diferentes pueblos indígenas, para defender la Amazonía. O Vasco Araújo, que hablaba de, esa, de la huella colonial, en alusión también a, a esas eh, exposiciones mundiales que mostraban eh, como especies autóctonas de los países colonizados, eh, la, eh, aunando eh, zoología botánica y, y la humana. ¿no? Era eh, una cosa. Ah, bueno, Anca y Venera. Estos son los mismos que visteis del, del, del el cohete de, de, de para plantas, ¿no? del el cine para plantas. Y en este caso lo que hacen es trabajar sobre paleoclimatología y el polen en particular como proxy de datos. ¿vale? Los, los, proxys de datos los proxys climáticos proporcionan el único medio para los científicos para determinar patrones climáticos pasados. ¿no? O, bueno, en este caso Luna engoechea, que se centra en el cultivo de la palma aceitera y en, en sus efectos ambientales, y lo que hace es crear estas ilustraciones botánicas de palma aceitera del periodo colonial, bajo las que se esconde una lista con los 223 nombres eh, con los que el aceite de palma aparece escondido o bajo otro nombre como ingrediente, tanto en productos alimenticios como en cosméticos. ¿no? Y esta lista solo se podía leer bajo luz ultravioleta. O, bueno, Úrsula Biman, que propone pues, explorar la ecología sónica de la, de la vida marina, en colaboración también además con un, un sami eh, biólogo buceador, o Re, Reverencia, de, de Tania Candiani, que se basa en la reinterpretación de los movimientos de la danza de los quetzales. Ella propone esa relectura de esas danzas tradicionales mexicanas. Y bueno, esta es una de las pocas danzas eh, ceremoniales que sobrevivieron eh, a la cruzada evangelizadora en, en Mesoamérica, todavía se realiza. Y lo que hacen los bailarines es honrar al sol y pedir favores divinos, como pues, el buen tiempo, una cosecha abundante ¿no? y, sobre todo, pues, también salud, eh, y beneficiar el, el trabajo agrícola. Rojinegra, de, de Carolina Caicedo. Eh, Construye estas, estas esculturas a partir de, de objetos y redes de pesca hechas a mano que, que eh, ha ido recolectando durante la investigación que ha ido haciendo en torno a comunidades afectadas por la privatización del agua. Osei Andairit, también eh, indígena, filipino, Exarchis Collective en torno a la soberanía alimentaria. Voy a ir así un poquito más rápido a modo de, de slideshow. Nina Galic que propone este entorno post-antropoceno también, entre la utopía y la, y la distopía, Asunción Molinos Gordo, este tapiz eh, en realidad lo que habla es de la privatización de recursos en torno al Valle del Nilo. Está eh, realizado a partir de imágenes de satélite, eh, desarrolladas a partir de tecnología militar que pues, muestran eh, eh, pues, las, las orillas del río y las zonas de eh, eh, propietarios, los monocultivos, los círculos corresponden a eh, monocultivos ¿no? que están dirigidos pues, pues eso, por un, un puñado de, de empresas privadas en asociación con el, con el gobierno central, ¿no? Eh, Lubinska Gunta eh, aquí lo que hace es eh, bueno, criticar en la inacción en la resolución de las disputas por la tierra y desigualdad social a lo largo de eh, eh, líneas raciales en Sudáfrica. Lo que hace es, bueno, es eso, hablar de también el, el, el conocido como racismo ambiental. Igor Grubich este proyecto es otro de los que también sacamos fuera, ¿no? en los MUPIs de, de la ciudad y vallas publicitarias, a partir de la investigación que realizó sobre antiguos mataderos, Michelle Agril, rastros antárticos también. Con, bueno, esta es una investigación eh, eh, dedicada a un grupo de islas frente a la Antártida y se centra sobre todo en la matanza industrial de focas, elefantes marinos y especialmente ballenas o Cristina y Roman, eh, Cristina Germau y Roman Keller, con ellos hemos estado también pues, como casi tres años trabajando, en estos dispositivos que han recreado, que es un dispositivo de medición del color del cielo, lo que hacen es recrear un, un cianómetro, que es, eran eh, estos eh, dispositivos de medición del cielo ya inventados en el siglo XIX, y ellos lo que hacen es recrearlo… Eh, partiendo de la tesis de cómo cambia el color del cielo debido al cambio climático, debido a la crisis climática. Lo que les interesaba es ir haciendo ese mapeo y a partir de eh, este proyecto nosotros luego ir midiendo el color del cielo en museos de toda Europa para que se vea cómo ha ido cambiando también. El color del cielo, ¿no? Y entonces van contactando también con científicos eh, climatólogos para preguntar eso, qué efectos también creen que va a tener eh, el cambio climático ¿no? en, en el cielo. Y bueno, pues combinan eh, las, las imágenes reales que tú vas viendo en el propio espacio expositivo del propio cielo con estas entrevistas a, a los científicos. ¿no? O hice 98, este viaje a través del tiempo, este perejil gigante. Este es el Instituto de Ecología Queer, que aquí utilizan este insecto hermosísimo que tiene patronos, patrones masculinos y femeninos. ¿no? O el colectivo indígena Inuit y Suma, también es una película en torno a su comunidad en los años 60. O Andukhi Jordan, en este caso es también es una instalación que explora la diversidad de la sexualidad en el océano. Um, y también lo que hace es hablar de nuevo en cómo el cambio climático es un, es un factor decisivo en la eh, sexualidad cambiante de los habitantes de los océanos. Y bueno, también hace esa conexión queer, y, igual que, igual que Sen, Bo Sen, que hace esa conexión queer también, pero en este caso en, en, entre plantas y personas, ¿no? teniendo eh, sexo con plantas. O los estudios en torno a, a diferentes tipos de musgo del propio entorno del museo, de, de Diana Lelonek. El musgo es otro, otro ámbito que me interesa bastante. O Logar en Invisible Oil. Aquí lo que hace es eh, desarrollar una reflexión sobre pues, esa finitud de, de los combustibles fósiles, accediendo a ubicaciones eh, utilizadas por la industria petrolera del Mar del Norte. Y lo que hace es eh, construir estas eh, plataformas o estas esculturas a partir de los desechos y eh, muestra junto a estos también la correspondencia que ha ido manteniendo, eh, nunca en buenos términos obviamente, con estas eh, empresas petroleras. Otea ¿no? Makipa, que hace estas eh, campañas para salvar algunas especies de animales en peligro de extinción en Australia, es open source también en este caso. Millennium de Ana Moreno. Que imagina eh, un futuro especulativo en el que la miel, como el oro o el petróleo, eh, funciona como el principal valor de cambio. ¿no? Y bueno, eh, eh, muestra también estos vídeos donde una bailarina baila eh, twerking, embarazada, copiando el movimiento de las eh, danzas de abejas. ¿no? Precisamente, pues eso, bueno, ah, pensando en ese, en ese mundo en el, que, en el que las abejas prácticamente hayan desaparecido o los laboratorios comunitarios de tecnología de amor muñoz que buscan pues, resolver problemas, problemas locales utilizando pues, recursos también locales y está poniendo siempre alta y baja eh, tecnología donde eh, las personas trabajan, bueno, trabajan con comunidades donde pues, se comparten estos conocimientos y crean su propia tecnología con, con sus pues, materiales locales y funcionan a partir de energía solar también. Con ella he trabajado también varias ocasiones y en este caso estuvimos también trabajando con comunidades eh, eh, serbias a partir de artesanías eh, tradicionales, también de mujeres serbias, creando los, los eh, paneles solares a partir de, de sus propios tejidos. O los santuarios de Musgo, de, de Kevin, que son, bueno, eh, son eh, foto, eh, fotosintetizadores eh, muy eficaces además para, para eliminar el carbono ¿no? y los contaminantes del aire. Eh, y bueno, eh, nos parecía que venía muy a, a colación a raíz de esos altos niveles de contaminación que os comentaba que había en, en Belgrado, las fotografías de glaciares de, de Mishal Nayar, expanded de estratigrafía de Elena Lavellés, estuvo tiempo trabajando allí también con... Con un, par de, con un par de minas, estoy intentando ir así como rápido para mostraros más cosas. Minnie Arraino y Mark Roberts, eh, aquí hablan de cómo enseñar a un pájaro a volar, ¿no? eh, imaginando ese futuro donde, donde los efectos del cambio climático ya, ya han sido revertidos. El, el famoso ecosex eh, manifesto de, de Annie Sprinkle y de Beth Stevens, ¿no? donde recomiendan hacer el amor a la Tierra, ¿no? o ver a Estebanovic en torno al agua y de los ríos como generadores de comunidad, o Aquaforensic, que eh, ilumina la existencia de contaminantes químicos invisibles, que son eh, eh, residuos del consumo humano en el agua. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, veis esos, todos esos tubos de, de cobre y lo que hay ahí son unos vídeos holográficos que muestran esos microorganismos que van muriendo en una solución de productos farmacéuticos. Eh, que, bueno, son eh, 20.000 veces más débiles que, 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 que eh, una, una dosis humana, ¿no? O sea, nos están básicamente mostrando la de microorganismos que estamos eh, tragándonos todos los días, ¿no? Y, bueno, pues demuestra el, el impacto que tenemos sobre los, los, hábitos, los hábitats eh, acuáticos, ¿no? O los experimentos de composta de Adrien Ulladi, Tania Bukovic también habla de… de este futuro posible, eh, hablando de, de los bosques de, del carbonífero. O Thomas Twage, que lo que hace es eh, tomarse unas vacaciones de ser humano, ¿no? decide dejar de ser humano un tiempo y experimentar como un no humano, uniéndose a este rebaño de cabras, aquí lo veis como una más, y bueno, pasa un tiempo conviviendo con, con esas cabras. O Juan Zamora, que eh, parecido a, a Thomas, él lo que hace es... Eh, intentar volverse planta. Eh, lo que hace es, es tomar hojas de los alrededores del museo que descelulariza con un detergente de, la, de laboratorio específico y lo que hace es inyectar eh, sus propias células en la hoja descelularizada. Ahí veis. Y bueno pues en esta línea, voy a ir así rapidísimo, básicamente eh, pues la mayor parte de los proyectos han ido así, es primero establecer toda esa suerte de, de pautas y después trabajar eh, todas las problemáticas medioambientales eh, a través de, de todos estos trabajos en este caso partiendo de, de la tesis de cómo los artistas siempre han demostrado ser grandes futuristas no siempre se han adelantado siempre han propuesto también eh, alternativas entonces en este caso dividimos la exposición en un ayer ahora y tal vez mañana entonces desde pues eh, eh, el archivo de Amy Balkin que vimos antes en este caso, lo que hace es, es eh, recoger eh, materiales de personas que viven en lugares de, en riesgo de desaparición, o los esmaltes de Jean-François Paquet eh, creados a partir de plantas invasoras, son en Dálgar que, que creó en, en las Maldivas esta, esta cooperativa, los corales de Burco y Anatás, Voy a ir así como haciendo simplemente un slideshow, Marie Ardi trabajando con la comunidad Guayana, de la Guayana Francesa, que es una comunidad gravemente amenazada por la extracción del oro, porque el mercurio sobrante pasa a la, la cadena alimenticia, ¿no? Y luego pues, había artistas pioneros como, por ejemplo, Teresa Murak, ¿no? que ya en los 70s, para llamar la atención sobre la ausencia de espacios verdes en Varsovia, deambulaba ocasionalmente por las calles con esta capa eh, creada por, con berros. ¿no? O, o, o García Uriburu, que, que desde que coloreó el, el, el canal de Venecia. Eh, que eso, eso fue en el 68, desde entonces continuó haciendo eh, acciones de, de coloreado a lo largo de todo el mundo ¿no? para llamar la atención sobre, sobre las aguas contaminadas. Me interesaba también poner el, el primer el póster del Día de la Tierra de 1970 que lo hizo Rauschenberg. Y, bueno, es, Rauschenberg es un artista conocidísimo, mucha gente no sabe que fue él quien hizo además el, el primer póster de, del Día de la Tierra y luego, por supuesto, ya visiones como pues más... De nuevo, más, más eh, eh, tecnológicas eh, de los grandes pioneros como Buckminster Fuller, no como Ant Farm, que ya proponía estas almohadas para respirar en 1970, ¿no? o Marcos Luitens, que propone convertir las plataformas de perforación en ciudades, en alta mar ¿no? o en islas, que además no se van a ver afectadas por el aumento de, del nivel del agua. Y bueno, pues en esta línea así todas las pautas que hice también para la exposición de Ibris a cualquiera que os interese alguno de estos proyectos como no he profundizado en nada escribidme con toda confianza y os puedo pasar los pdfs de los catálogos vale eh, descargables y lo mismo pues en el caso de Ibris esta es una exposición que tuvo lugar en el Musac en 2017 y eso era también un paisaje que hablaba de ecología política a partir de la mirada de 40 artistas, la mitad de ellas mujeres, y también establecimos pues, toda esa serie de pautas. Este es el, el panel de entrada pintado a mano. Ahí veis, las cartelas también eran impresas en papel reciclado en la propia oficina. Y este es un poco el, el, el cartel que explicaba como el, la, la estructura de la, de la exposición. Pero como tenemos poco tiempo, simplemente voy a hacer así el, el slideshow. Lo mismo, había pues pioneros, ¿no? Desde Alan Sonfist uh, con este parque para rehabilitar las plantas endémicas de la época precolonial en Manhattan. Patricia Johansson, como todas estas acciones de recuperación, ¿no? Se intentaba mostrar cómo también desde los orígenes, desde finales de los 60, ya ha habido artistas que proponen acciones reales. Eh, eh, para, para solucionar, para realmente buscar, eh, eh, pro, eh, buscar soluciones de carácter pragmático a problemas ecológicos ¿no? y quedarnos, no quedarnos solamente en el, en el plano de lo estético. ¿no? O la, la icónica Joseph Beuys y ¿no? sus, sus 7.000 robles, Lucía Loren, por ejemplo, para reflexionar sobre la apicultura urbana. Esto era en el patio del, del musa que era pues, un dispositivo de, de polinización creado por esculturas colmena y, y un jardín de melíferas. Osígor Barayazarra, estos, estos trajes escultura. Santiago Morilla y sus bicihuertos. Base Irland, ¿no? con estas semillas que conforman el texto y repueblan luego las orillas de, de los ríos eh, con plantas endémicas voy a pasar así rapidito solo para que tengáis una idea general regina josé galindo de nuevo para hablar sobre la soberanía alimentaria fernando garcía dori agnes denes esta montaña artificial en, en finlandia amor muñoz de nuevo con esos laboratorios de tecnología comunitaria que ya visteis en, en belgrado en este caso es con una comunidad de yucatán O Hiroshi Sunairi. Este es un proyecto de un artista eh, japonés de Hiroshima. Eh, él lleva desde 2005 realizando este proyecto. Eh, eh, lo que hace es recoger semillas de lo que se llaman eh, árboles supervivientes, árboles bombardeados, que es cuando, cuando tuvo lugar el bombardeo de Hiroshima y obviamente toda la población eh, bueno, había perdido la esperanza por completo. Y eh, al poco tiempo, estos árboles empezaron a germinar entonces bueno pues simbólicamente eh, para, para la sociedad pues pues eh, el, el ver que algo que podía volver a crecer la vida fue fundamental y él lo que hace es recoger las semillas de todos estos árboles y repartirlas por todo el mundo ya van más de 400 como 450 a lo largo de todo el mundo, las va colgando en, en su blog, yo a él le conocí en, en 2007 en, en, una, en una inauguración en, en Nueva York, me contó el proyecto, me pareció maravilloso y en aquel momento me dio tres de esas semillas, entonces yo cuando regresé a mi pueblo planté esas tres semillas, dos crecieron, este era uno de los arbolitos y me lo llevé, lo, lo trasplanté y me lo llevé al MUSAC a que continuase creciendo también en el MUSAC mientras estaba la… La exposición con algunas otras semillas para ver quién más quería ¿no? replantar estos árboles supervivientes. Bueno, In Balance es un poco lo mismo, una exposición en, en Polonia. A ver, pasando simplemente rápido porque quiero dejar tiempo también por si tenéis eh, preguntas. ¿no? Esto es eh, Granary Island, una isla que estaba en mitad de, de Gdansk, ya ha desaparecido. Este era el segundo capítulo, estos eran pues esos 25 artistas que básicamente reflexionaban en torno al modo en el que hemos eh, eh, domesticado nuestro entorno natural. ¿no? En este caso, por ejemplo, es una acción de Cecilia Malik, una respuesta ante una nueva ley en Polonia que te permitía talar cualquier cantidad de árboles sin pedir permiso. Eh, ella había realizado el año anterior un proyecto que se llamaba 365 árboles, por el que cada día trepaba un árbol. Y a partir de esta ley se empieza a encontrar esos árboles a los que había trepado y se los encuentra talados. Y cada vez que se encontraba un árbol de ese tipo, lo que hacía era pararse y ponerse a dar de mamar a su bebé y colgar esa, esa foto ¿no? en, las, en las redes sociales. Y bueno, la acción se hizo viral y poco después, pues madres de toda Polonia le imitaron en la, en la acción. Eh, un, un tercer apartado hablaba de la gestión de los residuos y de los hábitos de consumo. Y se relacionaba con el tercer capítulo que tenía que ver con, bueno, se llamaba Mirando al Sur Global. Bueno, esto es la Oficina del Agua, que era, fue un proyecto desarrollado en Estados Unidos y en España para hablar de lo de S6, ¿no? el derecho al agua limpia y saneamiento. Entonces, también trabajamos de manera específica en Washington eh, con algunos proyectos. Voy a pasar solo rápido para que veáis algunos. En este caso, por ejemplo, Juan Zamora eh, lo que hace es eh, recolectar, bueno, recolectamos muestras de agua de diferentes lugares a lo largo del río Potomac y trabajamos en colaboración con la Asociación de Cuidadores del Río en su barco laboratorio y luego lo que hicimos es, eh, lo que hicimos es interpretar eh, estas muestras de agua en placas Petri y posteriormente hacer un concierto además en el, en el Smithsonian de Heathrow Museum eh, con un músico local también que interpretó esas, esas partituras ¿no? para bueno, de alguna manera interpretar la, la contaminación del río en clave musical, ¿no? que es algo similar, voy a pasar rápido, a lo que hizo el proyecto de Juanli, que lo que hace es interpretar esa contaminación en clave de color, lo que hace es recoger muestras de agua de diferentes eh, sistemas también de agua de Washington y utilizando repollo morado cultivado localmente, crea tintes sensibles al pH que se impregnan en telas de algodón y revelan los diferentes niveles de contaminación, ahí veis, en esa gama de colores, creando luego pues, estas, estas cortinas. ¿no? Y por ir así rapidito. Esto es algo similar que hicimos en, en India, eh, lo hicimos como un par de años antes, PHY, eh, lo presentamos en la, en la National Gallery lo que estuvimos haciendo él y yo es recorrer eh, el río Yamuna, que es uno de los más contaminados del de, de mundo, eh, y fuimos tomando agua de las diferentes zonas, en este caso eh, eh, a partir de eh, Mother Root, de rubia, rubia cordifolia, que estaba también cultivada localmente y creamos ese, ese tinte sensible también eh, al pH impregnado en, en piezas de fieltro, estas piezas de fieltro de lana blanca, que daban también eh, diferentes tonos de rojo en función de los diferentes niveles de contaminación. Y bueno, en realidad también lo más interesante de todo ese proceso era... Eh, en cada una de las paradas hablar con la comunidad y ver cómo les había afectado ¿no? al final entender que son comunidades que siempre históricamente han trabajado, o sea, han, han vivido y han, han desarrollado toda su vida en torno al río. ¿no? Y entonces, bueno, pues cómo esos niveles de contaminación, eh, como veis, de este tipo, pues cómo habían cambiado eh, sus vidas. Y ya yo creo que para cerrar, simplemente comentaros el, el proyecto este de Cromática con eh, Tania Candiani. Eh, que itineramos pues, por varios museos de méxico y lo, lo produjimos en, en el maco de oaxaca. estuvimos durante unos meses allí viviendo, trabajando también con artesanos locales para eh, recuperar también antiguas eh, tradiciones o tradiciones que ya estaban, digamos, en, en peligro, de, en riesgo de, de extinción. Eh, lo que veis ahí al fondo era como el gráfico de la exposición hecho telar, y lo que hicimos era trabajar en torno a, a tres colores: el rojo de la grana cochinilla, el azul del, del azul añil y el amarillo de, de pigmentos minerales. ¿no? Y entonces, bueno, producimos toda una serie de obras en torno a eso: trabajamos pues, eso con, con, con el, el, los tejedos de Teotitlán del Valle. Eh, eh, transformamos eh, este, uno de los telares eh, de Teotitlán, un, un telar ya en, en desuso, en instrumento musical. ¿no? O creamos una, una instalación también viva donde se podían ver las pencas de, de nopal donde iba creciendo la, la grana cochinilla para que se viesen sus diferentes estados de crecimiento. O una serie de bordados sobre el proceso de producción de la grana también, de la grana cochinilla. Hicimos también la acción de, de molienda también de la propia cochinilla estera, la propia cochinilla que habíamos estado cultivando en la instalación de las pencas que habéis visto abajo. Lo mismo eh, con el azul, estuvimos trabajando con la última familia de, las, de la sierra mixteca que sigue eh, trabajando el azul con, con el, el proceso tradicional ¿no? de remado, de hilado, etcétera. O en el caso del amarillo, bueno, en todos los casos hicimos como, como varias piezas en torno a, a esos colores. Y para el amarillo, una de ellas fue esta instalación sonora de, de ocarinas de cerámica que tenían hasta 16 matices de, de amarillos diferentes. Aquí veis. Y según el tamaño de los pájaros y los colores diferentes, los tonos con los que sonaban eran diferentes. Veis estos, ¿cómo se llaman? Los fuelles son los que activaban. El, el que cantasen, digamos, los pajaritos. Y, finalmente, pues también eso, íbamos trabajando con comunidades. En este caso, eh, veis esta eh, comunidad indígena de mujeres rarámuris, maravillosas, que tenía estos vestidos, eh, eran, bueno, divinas, y estuvimos colaborando con ellas en, en la realización también de otra de las piezas. Y eh, nos parecía muy importante también eh, pues esto ¿no? el incluir también su propia lengua raramuri en el museo. ¿no? y toda la información y toda la documentación que, que se mostró de la exposición en el, en el museo estaba también eh, traducida a lengua raramuri, ¿no? que para ellos pues era la primera vez que veían en el museo de, de su comunidad su propia lengua. Y nada, sin más, he ido así un poquito a carreras, pero sí quería dejar al menos estos diez minutos por si alguien tenéis pues alguna pregunta o algún comentario. Perdonad por haber ido así como tan, tan a carreras. Insisto, eh, con toda confianza, si alguien os interesa como profundizar en, en alguna de las, de las piezas de las obras o de los proyectos, contactad conmigo y os envío los PDFs de todos los catálogos. ¿Ya? ¿Nadie? ¿No? Bueno, ya es como la hora de la caña. ¿No? No se han ido a nadie. Eh, bueno, en primer lugar, igual hay algunas cosas que antes comentábamos, ¿no? O, como utópicas, que igual no son utópicas porque las desconocemos, ¿no? Está claro, las desconocíamos. O sea, que muchas gracias por toda la realidad de cosas que se están realizando en esa línea, ¿no? ...súper inspirador... ...nos pues tenemos que poner esto... ¿no? ...en los brainstorming de procesos... ...y tal, previo para... ¿no? ...o en los espacios de cuidados... Que, ...que hacemos... ...y que esté pasando... ...imágenes como estas, ...súper agradables... ...una pequeña reflexión... ¿no? ...pasamos... Ajá. ¿no? ...hemos pasado de pasar de todo... ...a eh, las personas en el centro... ¿no? Y, y, ...y estamos haciendo ese camino... ¿no? ...ese proceso camino... ...de la vida en el centro... ¿no? ...quizá por deformación profesional... ¿no? formando en, bueno, en paleontología, patrimonio cultural y demás. Yo recuerdo en el año, no me acuerdo, 92-93, en un curso de verano también en, la, en Santander de la WIM, que el famoso eh, antropólogo eh, Johansson ¿no? le preguntaba sobre el futuro de nuestra especie. ¿no? Uh -huh. Y era que volvíamos al mono por cuestiones evidentes que se veían ya en los años 90 y anteriores que, que ahora estamos sufriendo directamente y no hay que ser eh, tener esa bola de cristal que era evidente eh, entonces digo yo eh, el cambio climático ¿no? siendo una pequeña reflexión eh, egoístamente nos afecta a nosotros como especie pero tras 4.500 millones de años el cambio climático la vida seguirá aunque no paremos este cambio uh -huh. Eh, entonces, ¿cómo sabemos? Cada persona es evidente, ¿no? Pero formando una comunidad, ¿cómo podemos hacer en esta comunidad eh, cultural, ¿no? que estamos aquí, por ejemplo, ya cada uno en su entorno será también diferente, ¿cómo sabemos, ¿no? cómo actuamos? Eh, no egoístamente, porque egoístamente es que ya egoístamente nos va, nos va ello, ¿no? pero en esa orientación ¿no? que nos acabas de mostrar de, por la vida. ¿no? Es decir, quizá la vida, o sea, no tengamos que actuar, o sea, es como una ¿no? eh, duda existencial propia en el que, bueno, dejemos la vida, digo, fuera de nuestra especie, ¿no? Vamos a actuar sobre el cambio climático por nuestra especie, egoístamente. Pero si lo dejamos, la vida va a continuar. Nosotros desapareceremos como especie o evolucionaremos a otra cosa o no estaremos. La vida en el planeta va a continuar, eso no cabe duda. Eh, o sea, esa reflexión no, nos, no, se la va a hacer nadie más que nosotros en el sector o, bueno, en determinados otros sectores... Eh, que nos has mostrado. ¿Eso es posible Eh, trabajarlo, es decir, nuestra generación y algunas generaciones estamos ya muertos, estamos de salida y estamos muertos. No, no, no veremos esa solución, pero podremos poner un granito de arena en, en un para qué. Pues es, que, es la pregunta del millón. A ver, yo hay, hay días que me despierto eh, bastante pesimista y pienso, en realidad tampoco pasa nada si nos extinguimos, ¿no? Los dinosaurios se extinguieron también y molaban muchísimo más que nosotros, ¿no? Y además eh, nosotros somos la única especie que, que, que lo merecemos, digamos, somos nosotros los que ¿no? hemos, hemos eh, jugado todas las papeletas para hacerlo. Pero por otro lado es, punto uno, aunque el planeta continúe sin nosotros, es que nos estamos cargando también muchísimo más. De nuevo, hay que, hay que pensar eh, eh, con esa empatía interespecies, es que, es que todas esas otras especies de nuestro alrededor nos las estamos cargando también. Y lo de si se puede hacer algo a ver, yo quiero pensar que, que todavía estamos a tiempo o, o quiero pensar como Emilio hablaba de, de Richman, ¿no? que a mí me gusta mucho cuando dice lo del que, bueno, vamos a colapsar de todas formas, pero consiste en, en colapsar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos eh, eh, cuando hablaba también de esa eh, transición que va a ser incómoda y va a ser dolorosa, hagámosla al menos eh, lo menos dolorosa posible y lo más justa posible también. Creo que tiene más que ver con eso. O sea, yo creo que eh, de una manera o de otra claro que vamos a colapsar. Eh, quiero todavía ser optimista y pensar que si nos podemos descarbonizar antes eh, o en ese horizonte 2050 sí podríamos hacerlo. sí claro que podríamos hacerlo. si sí, sí quisiéramos. pero sobre todo consiste en, en cómo hacer esa transición pues eso es lo más justa, lo más redistributiva y, y en, pues asumir responsabilidades entre todos y en ese sentido pues de nuevo es lo que comentábamos como todo el comité esta mañana asumir responsabilidades creo que desde el sector cultural eh, nos hemos quedado mucho tiempo en el sillón eh, no discutiendo si fue primero el huevo o la gallina y, y de nuevo pues ecorretórica para arriba y para abajo pero no asumiendo que también, punto uno, la huella ecológica de nuestro sector es elevadísima también. Y es como si nosotros ya estuviésemos haciendo suficiente con poner el discurso sobre la mesa. Y yo creo que ya con eso ya no basta, ¿no? Igual hace unos años. Bueno, pero con eso ya no basta. Pues bueno, eso creo. No sé si he respondido a tu pregunta o. ¿Más? ¿Alguien? ¿No? ¿Caña ya? Sí. Bueno, pues muchas gracias.